Hola, Adriana. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, muy bien, feliz aquí en la tienda del porro. Qué rica bienvenida, ¿y siempre es así? ¿Siempre estás aquí en la puerta? Bueno, cada vez que no estoy haciendo concierto, que no estoy viajando, yo estoy aquí recibiendo la gente. Buenísimo, como tiene que ser, ¿no? Es que la comida es tan rica que yo digo que me guarden almuerzo siempre, me vengo a almorzar para que... No, delicioso. Aparte que esto es como un pedacito caribeño aquí en Bogotá, ¿no? Como... Es un pedacito de Córdoba, por supuesto Caribe, pero más que todo de mi región, quería tener como la necesidad de... traer un pedacito de lo que soy yo, de mi esencia aquí, pero dentro de Bogotá, raíces. Y para que además la gente de Bogotá conozca, que es la mayoría que viene acá, viniera y también disfrutara. ¡Qué delicia estos platos que vienen acá! ¡Qué rico! ¿Esto qué es? Esto es una delicia. Mira, este es el plato más apetecido, aunque se come en gran parte de la costa, realmente es de nuestra región, de todo lo que es Bolívar, Córdoba y Sucre. Y este se llama mote de queso. Este es el más preguntado, el más vendido, el más apetecido, el Yo más creo todo. Que es raro encontrarlo aquí en Bogotá, ¿no? No, es súper raro. Y además, si se consigue, a veces no se consigue, también hecho. Entonces, de verdad que este es un súper mote de queso. No es tan común conseguirlo. Esto es un arroz con coco blanco. Y sí, eso iba a decir, no, el arroz con coco no está oscuro. El arroz con coco que venden acá en Bogotá es hecho como de titoté y esas cosas. Este es hecho con leche de coco, como se come tradicional allá. Aquí tenemos una carne esmechada, que bueno, esa sí la conocen bastante. Antes de las más populares, una ensaladita casera y tajaditas. No puede, no, maduro, no perdonamos tajaditas. No, bueno, vamos a probar. Imagínense este combo completo. Uy, qué rico, yo ya me antojé. Vamos. Qué delicia encontrar este lugar en Bogotá donde podemos disfrutar de la mejor comida de la costa y con muy buena música siempre. Eso es lo más importante de decirlo, porque obviamente uno va por la buena comida, por comer rico. Pero como yo soy músico, mi sello en este lugar también es la música. No puede faltar. La música que suena aquí es toda escogida, o sea, aquí no suena nada por azar. Y presentamos música en vivo. ¿Cuándo? Todos los viernes hay música en vivo aquí. Próximamente va a ser viernes y sábado, pero por ahora fijo todos los viernes hay música en vivo y los sorprendemos. Cada vez variamos, presentamos nuevos grupos. Planzazo en la Castellana. ¿Y cómo les ha ido acá? Bien, además que yo soy enamorada de la Castellana. Llevamos muchos años vinculados a este barrio que queremos tanto, que amamos tanto. Aunque la tienda del porro no ha cumplido un año todavía y empezamos como café y luego como restaurante. Han ido creciendo. Nuestro vínculo con la Castellana es desde hace muchísimo. O sea, ¿qué tal, Felipe, la relación con la Castellana? Bien, yo desde hace mucho, desde que vivía con mis papás, después cuando viví solo. Puse mi clínica odontológica aquí y además que con el pasar de los años la Castellana se ha convertido como en el centro de Bogotá realmente. Un barrio con muy buenos planes. Y además sí. Es que es muy fácil llegar, desde donde estés llegas rapidísimo. Hay de todo, o sea, como que no necesitas salir de la Castellana para hacer todas las vueltas de banco, de oficina, de lo que sea. Bueno. Y de comida en la tienda del porro. Precisamente, entonces aquí nos quedamos probando estos platos deliciosos aquí en Pop Rock. ¡Chao! ¡Chao!